Hola a todos, una vez más con vosotros vuestro compañero Cuervo Maestro para una review más para nuestro canal. Y como podéis ver en vuestra pantalla, hoy revisaremos la figura de Saga de Géminis EX, o sea, como bien sabemos, el mes pasado, del 26 al 28 de octubre, se celebró la fiesta anual, la celebración anual de la Tamashii-Nation. Y este año, para el evento Bandai Spirits, porque ahora es Bandai Spirits, decidió sacar algunas figuras que, bueno, en este caso nos interesaban. Una de esas figuras era una figura de la línea Miklos EX, y se trata, como ya he dicho antes, de la figura de Saga y Canon de Géminis en formato EX, pero en color OCE. Es una figura que, como hemos visto en las diferentes previews, contiene los sets completos de caras de Saga y Canon, y que por desgracia solo también viene con un cuerpo. Entonces, bueno, vamos a dar los datos de la figura. Esta figura era una figura de evento, entonces, bueno, se podía reservar a través de la Tamashii Web a un precio de 9.720 yenes. La figura estaba limitada a 2 por cuenta. O sea que básicamente teníais que reservarla a través de la Tamashii y después retirarla durante el evento, ¿vale? Bueno, entonces, como ya he comentado, se limitaba a 2 por cuenta, y bueno, eso hace que esta figura pues sea de carácter bastante efusivo, por decir algo. Entonces, bueno, para esta figura habrá una reedición, ¿vale? Hay una modalidad de sorteo que ahora en este mismo momento se puede acceder a través de la página web. Y lo que tenéis que hacer básicamente es hacer una reserva para participar en un sorteo que se celebrará el próximo 25 de diciembre. O sea, el periodo de participación es del 26 de octubre al 20 de diciembre. Entonces, bueno, pues se puede participar a uno por cuenta. O sea, que lo que se hace es se coge una reserva a través de la Tamashii, y el día 25 de diciembre se sorteará los ganadores. Y bueno, pues los ganadores tendrán una posibilidad de comprar la figura. La figura se distribuirá más tarde, creo que en mayo de 2018. Otra cosa que voy a comentar sobre esta figura exclusiva es que también existe una versión de Bandai Asia, ¿vale? Hay una versión Hong Kong de esta figura, igual que también hubo una para Canon de Géminis, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto es solo para explicaros un poco el tema de la distribución de esta figura. Y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a pasar directamente a la figura. Como hemos visto, la caja ya va dando vueltas. Es una caja de envío Tamashii con los diferentes apelativos, los logos Miklos EX aquí, el logo Tamashii, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, voy a ponerme los guantes, vamos a abrir la caja y a ver lo que nos presenta esta figura. Y empezamos ya, y como podéis ver, la caja a nivel de formato tiene exactamente el mismo formato que la versión anime. O sea, la caja tiene el mismo tamaño y volumen. Como podemos ver, los chicos de la Tamashii para esta celebración le han puesto una solapa conmemorativa, y se puede ver que es muy bonita, le sienta muy bien a la figura y le da ese toque de figura limitada. Como podemos ver, en la parte trasera hay un dibujo de una foto de Saga de Géminis con los diferentes apelativos en los lados y, bueno, el logo de Tamashii-Nation en el frontal. Vamos a quitar la solapa y continuaremos. Bueno, pues aquí estamos de vuelta con lo que es la caja en sí, y como podéis ver, recoge el estilo de las figuras OCE, que, bueno, en este caso se ve que en Saga sí que le sienta bien ese diseño, ¿veis? Han hecho un buen trabajo, porque la figura es muy carismática y el frontal, pues, no queda tan feo como se podía ver en Scorpion o en Leo. Bueno, otra cosa también que hemos visto todos y que ya se ha anunciado, la figura se envía pues con dos manuales, ¿vale? Hay dos manuales, hay uno dentro de la caja y otro fuera de la caja. No se sabe exactamente bien por qué. Yo de broma decía que había uno para Saga y otro para Canon, para quedar bien. Pero bueno, eso es una pequeña anécdota, ¿no?, de lo que será esa figura. Obviamente, como tengo más de una, he sacado directamente los manuales. Aquí está. Bueno, es un manual normal, ¿sabes? El mismo manual de toda la vida, lo que pone solo aquí el Bandai Spirit, el logo azul, y aquí podéis ver Original Color Edition. Pero nada, lo que nos interesa está dentro de la caja. Bueno, habéis visto ya la caja, es muy bonita, la verdad, sienta muy bien. Y nada, vamos a abrirla y a ver lo que nos ofrece las bandejas. Todo el rollo, chicos. Bueno, pues empezamos. Como podemos ver, en el frontal de la caja se ve la figura de Saga con la armadura y también un pequeño plano de Canon, también con
la armadura. Vemos que el color de pelo es diferente de una figura a la otra, aparte del diseño, que también es diferente, está inversado. Haremos una vista rápida de los diferentes logos y pasaremos a las diferentes caras. Bueno, pues aquí podemos ver la batería de logos que dispone la caja. Vemos el logo ahí del sello de calidad de Tamashii aquí, de forma holográfica. También vemos el logo de Bandai Spirit y el de Tamashii Nation. Así con las diferentes denominaciones, aquí el de la línea Original Color Edition. Y a la parte izquierda, pues, la etiqueta el sticker de la Toei, el logo de Senseiya. Y como siempre, diseñado por Tamashii Nation en Japón y fabricado por Bandai Spirit en China. Bien, vamos a ver los diferentes lados de las cajas. Vemos que realmente el diseño es muy bonito. Como ya he dicho antes, le sienta muy bien a la figura. Vamos a ver esto más de cerca, ¿vale? Y realmente, pues creo que está muy bonito. Entonces aquí tenemos el otro lado con el object, la parte trasera, que nos enseña las diferentes posibilidades con las diferentes opciones de cara y también el modo object aquí. Y el otro lado pues es simplemente la armadura de Géminis con la gran pregunta de ¿quién eres? Bueno, pasaremos a los contenidos, amigos. Bueno, pues aquí estamos de vuelta con el contenido de la caja. Vemos que lo primero que vemos es el manual. Está empaquetado como los manuales de siempre, no como el otro que viene con un plástico un poco más rígido. No sé por qué hay dos manuales, realmente no sé por qué. Espero, creo que es posible que este, el primero, tenga algún error en algún puesto, algún dibujo que no toca, y que el otro sea un correctivo de este, o simplemente es posible que sea una cuestión de impresión. ¿Veis? El color del que viene es más de lavado y no es por el plástico. Es que el color está más vivo en este. Pero realmente no sé por qué hay dos manuales. No le veo la diferencia. No veo nada. O sea, a primera vista... ¿Veis? No le veo la gracia. Simplemente no lo sé. Supongo que... Yo no los voy a abrir, claro, nunca los abro. Pero si alguien los abre y nos puede aclarar la cosa... Bueno, la cuestión es que os dan dos manuales, para uno para cada hermano, porque hubieran podido daros dos cuerpos, dos armaduras, hacer un set especial que realmente justifique que sea una figura de evento, con dos cuerpos, dos armaduras, aunque la cobres un poco más caro, no pasa nada, la gente te lo hubiera comprado y te hubiera agradecido mejor dos cuerpos, dos armaduras que dos manuales. Pero bueno, da igual, esa es mi opinión y... cada uno hace lo que quiere con ella. Vamos a continuar, miraremos los blisters. Entonces he comentado, son los mismos blisters que la primera versión. Veo que no hay mucha diferencia, el color es el color anaranjado. O sea, me doy cuenta que la figura de Saga, el amarillo en vivo, veo una cámara que se ve más amarillo, pero en realidad es más mostaza claro, no es realmente un amarillo. Y nada, hay un pequeño blister extra que es el que tiene las partes de canon, lo veremos después. El tinte de pelo no es el mismo de un hermano al otro. No sé si lo podéis apreciar. ¿Veis? Pero lo veremos después en más detalle. Y nada, solo esto, la cabellera negra, las diferentes opciones de cara y el ojo de canon. Nada, vamos a ver esto en detalle y espero pues que os guste la review. Aquí las partes del object. Y se nota bastante la diferencia de color entre lo que son las partes de metal y las partes de plástico. Eso sí que va a cantar. Bueno, esta es de... esta es la pechera, es de metal. Hay una diferencia entre los tintes. Tendré que... A ver si es que han puesto dos tintes, o sea, que eso es lo que parece. Bueno, no lo sé, ya veremos. Esto ahí es flagrante la diferencia. Va a ser flagrante esto. Bueno, vamos a verlo. La figura se ve bastante bonita, la verdad. La calidad de siempre, ¿no? Es la original, como aquel que dice. Nada. Vamos a verlo esto. Bueno, pues empezamos. Aquí tenemos el primer blister, que es el que contiene el cuerpo y las partes externas de las armaduras. Vemos que hay dos pares de protegepuños. Y bueno, pues todo parece ser exactamente lo mismo que la primera versión anime. Simplemente le cambia el color. Haremos una vista cercana y pasaremos al segundo blister. Bueno, pues aquí estamos con lo que es el cuerpo.
veis allí que es todo más o menos lo mismo, la cara es muy bonita, está realmente muy bien hecha. Aquí pues la hombrera, lo de siempre, ¿no? Aparte de las piernas, aquí vemos que hay una separación exactamente igual que lo que era la versión del anime. Todo es exactamente igual, muy similar. Y realmente pues está muy bien. Bueno, pues aquí estamos con la segunda bandeja. Podemos ver que es la que contiene las partes del objeto, la peana, y las partes que son las del cuerpo, el abdomen, la pechera, la falda y el casco, y también la parte trasera de lo que es la pechera. Haremos un pequeño zoom. Bueno, pues aquí tenemos lo que es el cuerpo del objeto con los diferentes brazos. ¿Veis? Es lo mismo de siempre, ¿no? Aquí lo que es la base del objeto. Aquí pues la falda, ¿no? Se ve el color óseo y se ve que el pulido de la pechera es extraordinario. Y nos... Bueno, se ve la diferencia de tinte de una pieza a la otra, pero no es tan flagrante. Aquí pues el abdomen y el casco, ¿eh? Y aquí por la parte trasera, muy bonito todo. Y aquí el tercer blister, que es el que contiene las opciones de puño, y podemos ver que hay... tres pares más el dedo apuntador, y vemos las caras también y lo que es la melena negra y la capa. Bueno, pues aquí tenemos un detalle de la capa, que es la capa normal color óseo. Aquí los diferentes puños, que como podemos ver es lo de siempre, está bien terminado. Y aquí pues las diferentes caras, que son para saga, dos normales y dos poseídas. Y aquí lo que es pues el pelo negro, veis que es pues todo lo mismo pero en color óseo, muy bonito. Y aquí tenemos el último blister, que es el que se podría considerar como el extra de esta edición, y vemos que son las caras para Canon. La curiosidad es que Canon parece ser que no tiene cara de malo poseído, o sea que se ve que han invertido las diferentes caras, porque en el anime las caras de expresión con la boca abierta de poseído venía con el Canon, y ahí pues han intercambiado la cara con lo que es el Géminis, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis entonces lo que son los las opciones para Canon. Veis que el color es un poco más claro, es más claro que el Saga. Nada, vamos a pasar entonces a lo que es el montaje de la figura, y nada, espero que os guste la review. Bueno, pues aquí tenéis un plano, ¿no?, sobre las diferentes opciones que os encontraréis dentro de la caja con las diferentes melenas. Entonces aquí tenemos la melena de Saga negra, que es la que viene. Aquí esta es la de Saga, como podemos ver el tono es más oscuro que el de Canon, que es más clarito. También hay que ver que también hay pequeños detalles, veis aquí ese... Podéis daros cuenta que la finición pues no es siempre lo que debería pesar de. Bueno, y aquí tenéis las diferentes opciones de cara, haremos un pequeño zoom sobre ellas. La de arriba es la que viene sobre la figura, la de el medio es la tira que viene para Saga, y la de abajo es la tira que viene para Canon. Bueno, pues empezamos con las caras de Canon, ¿veis? Están muy bien hechas, nada que decir. Pasamos a las de Saga, que también están bastante bien logradas. Podemos ver aquí el pequeño detalle de lo que es la cara, así, a ver si puede enfocar bien, así roja, muy bonita, realmente muy bonita. Y nada, la última cara, que es pues la que viene sobre la figura, la cara genérica esta, normal, que también pues, está bien terminada. Bueno, pues procederemos al montaje, como siempre, ¿eh? No vamos a complicarnos demasiado. Es una armadura que es archi conocida. Y bueno, pues ya sabemos lo que entrega, entonces no vamos a complicarnos. Haré un montaje, quizás... Montaremos, pues como siempre, a las extremidades y como siempre. Okay.